Conejo, cuénteme los secretos de la venta. Bueno, lo primero es tener una buena ubicación en una esquina, lo más cerca posible de donde converja la gente de allá, de acá, y no dejar de hablar a todo el mundo, hi, a todo el mundo hay que mostrarle que tú estás parado aquí, que sepan que tú estás y que prueben el producto. You want to try some, my friend, come on and try. Free sample. This is the best in town. Así uno puede captar los clientes. Which one you like? One peanut, one cashews, and one almond. That's $3, $5. You see? $5. The best in town. Would you like to try, sir? Oh, primera venta, mira. Ya pasan los dólares para acá. Pasando. Bueno, aquí vamos a entrar al Belmont Park, por donde entran, en realidad se entra como en auto, pero como nosotros venimos en bus, vamos a entrar por acá, caminando hasta el final, y a la izquierda está el Belmont Park. Esta es una ciudad, esto es maravilloso, me lo conozco de memoria. Llegué en el año 1991 a trabajar aquí, dentro de estos establos que están ahí al lado, y después volví, y siempre venía. Porque me encanta la hípica también y porque tengo hartos amigos chilenos que trabajan aquí. A unos que quiero mucho, como el abuelo y el Maicena, y el Lobito y el Laucha, que siempre estuvieron apoyándome. Y después volví también en el 2014, cuando vine dolido. Pero también recibí el apoyo de ellos y tengo mucha historia y me es una gran satisfacción venir a mostrar. ¿Hace cuánto que no veníais para acá? Puta, hace años ahora, desde que me fui. ¿Desde el 2014? Vine, te voy a ver, vamos, refresquemos la memoria. ¿Cuándo vine? Me fui en el 2018. No debo haber venido en el 2021. Tengo que haber venido acá a... Ah, claro, 2018, cuando vine un día a vender, que pensé que iba a regalar los maní, después que vi que todos me compraron, me puse a vender y vendí 404. De ahí me subí al Instagram y invitaba al otro a que vinieran a trabajar conmigo. Y 3 años que no debo venir más o menos. Pero me lo conozco de memoria. Vamos a tratar de entrar por aquí nosotros dos, François, hacia allá para que veamos la posibilidad de que aquí tengo un primo que está, el Enzo Martínez, que trabaja en un corral acá también, que podríamos ir a pasear. Conozco a todos estos que están adentro. Mira, ahí yo me metí, ¿veis? A eso, este es un establo en la que yo entraba por aquí y el caballo viene caminando hacia acá y yo me devolvía en contra pasándole los paquetes de maní a los que vienen caminando con los caballos. El maní. El maní, ¿cómo estás? Todo bien. Aquí te traigo un maní, ¿quieres 2 por $3? You want food 2 for $3? Mira, para que veáis cómo se acuerdan de mí. 2 for $3. ¿Cómo está la cosa? Ahí estamos dándole, vengo a vender maní porque quiero renovar la licencia. ¿Oh, sí? Sí, bom. ¿Qué ha hecho? A trabajar en Manhattan, pues. ¿Oh, sí? Sí. ¿Te acordáis de mí? Claro. ¿Soy el mejor vendedor de maní o no? No hay otro que te gane, nadie lo supera. Un abrazo, gracias. Gracias, tranquilo, cuídate. Aquí tenía un botón que muestra. Y hiciste tu primera venta. Exacto, pero eso que no venimos a vender, pero como siempre ando con maní, le vendí los 3, pues, para demostrarte que uno, esa es una venta de ataque. Yo fui donde él. Él me dijo, oye, los maní. Ya quería maní, pues. Acá es donde te quiero dejar. Vamos a seguir hacia acá. Muchachos, ustedes nos esperan aquí ya. Vayan sentaditos ahí antes de entrar. Porque vamos a tratar de entrar. ¿La entrada oficial es por ahí? Eso es para ver las carreras, pero yo te quiero mostrar donde yo trabajaba. Mira, cosa más linda, man. Me encanta. Estar todo el día aquí es maravilloso, weón. A llevar los security. De eso hay que cuidarse cuando uno entra a la guerra. No, hombre, anda a hacer tú. Que está prohibido hacer video. Ya, ahí pasó. Aquí vamos. Este es el establo número 6. El 5, el 4, el 3. Hay 62 establos. Y yo recorría con 200 paquetes. No alcanzaba a llegar a 10 establos. 10, 12 establos. Me alcanzaba a recorrer con los paquetes. Y sigamos derecho. Aquí tenéis que tener personalidad. How are you, my friend? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Ok. Sí. Ya estamos adentro, con el máquina está bueno, no la puedo creer. Pasamos de. Ni te preguntó quién era. Yo a la hora que pregunta quién era, y tú soy el que corrí en la quinta. François Pousset. Fijo a ganador. Ya entramos, weón, ahora ya. Tres paquetes de maní. Ahora si hubiese sido tan fácil. Porque hay que renovar el bache. Yo tengo que renovarlo. De hecho, me están consiguiendo la firma de un trainer. Porque para que hiciéramos esto. Pero como no se dio por los días. Esta fue una apuesta y mira, pasamos al toque. Yo creo que pensó que estábamos grabando algo para Hollywood. Es que también estáis con un artista. Pues, bueno. Y tú ahora con un Steven Spielberg que te sacaste. Sí, pues. Ahora empiezan a sacar tu carnet que atrás viene la policía. No. Pero estos son los corrales. Mira, aquí está el ganador. Aquí está el corral de Barclay Tag. Este aquí, mira, dice Kentucky Derby Winner Fanny Sai. El que corrió José Santos. Pues, bueno. Este lo ganó José Santos con el caballo Fanny Sai, que después tuvo problemas y todo eso. Aquí han trabajado varios chilenos. Uno de los galopadores chilenos buenos, uno de los jinetes buenos que vino como galopador a Estados Unidos, Sergio Vázquez, trabajó en esta. Pero vamos a ubicar a otros que tengo. Oh, qué bacán que estamos adentro, bueno. Esto es maravilloso. Así yo, mira, yo así andaba con las dos bolsas. Dos bolsas y me metía por aquí. ¿Tenías fe que íbamos a poder pasar o no? Sí, sí, vamos a poder pasar, si los conozco. No, no, si tenía fe que íbamos a pasar antes. Tenía fe, pues bueno, porque siempre andamos con el Señor. Mira, así yo me venía caminando con los bolsas y los caballos venían hacia acá. Entonces aquí siempre hay muchachos que son los groom, los cuidadores, los trainers, el assistant trainer, los galopadores. Mira, cosa más linda. Mira, cosa más linda. No, oye, acá hay que sacar una fotito, mira, mira, cosa más linda. Aquí no van a saber quién es el callo. Cosa más linda, mira, no, weón. Este quiere puro cariño. Ay, no qué te mira. Aunque no me mordía, sería bien chistosa. No, no. Qué lindo, pero ya me quiso, ¿veis? Ese tiene problemas de respiración, mira. Porque le ponen este aro. ¿Cachai? Este es porque está respirando. ¿Tiene algún problema? No, es bacán la hípica en los Estados Unidos. Sigamos por aquí. Estos son puros caballos que valen arriba de $200,000, de $300,000. Oye, ¿y ese caballo con el que peleaba? Ah, no peleaba, con el que hablaba. Con el que hablaba. Sí. ¿Estamos, no? Hola, socio. ¿Quiere unos cacahuates? 3, 4, 5. Así llegaba yo. Llegó el Chapo, la pólvora. Y a estos amigos les ofrecía panecito. Amigo, ¿quiere maní 3x5? No, no quiere esto, idea. ¿Eh? Así me llevaba yo. Y caminaba por todo esto, de ahí me iba al otro. Y vamos a ver aquí quién está. Aquí seguramente ya está. Este es un corral cototo. Este es el corral de Tom Pleasure. Vamos aquí. Todos estos corrales, allá están Chad Brown, Michael Dilger, Gary Gulo. Puta, no puedo creer que estemos adentro, ¿verdad? Qué bacán. Vamos a poder pasear un caballo. Buenas, ¿no? Socio. Vamos a ver si se acuerda alguno de mí. Este es Tom Pleasure. Este que está ahí. Este quién es, espérate. Déjame ver si se acuerda de mí alguno. Hola, socio. ¿Cuál es este corral? ¿Quién es el trainer de este? Clement. Aquí está el Enzo Martínez. Enzo Martínez. No. Así caminaba yo como él. Él es un hardwalker. Hola, amigo. Buenas tardes. Ese es un hardwalker, el que le da. Lleva el caballo. Ahora con mi bache, vamos a preguntar si puedo. Y apuesto que me dan trabajo al toque. ¿Estás feliz? Qué lindo estar en el vento. Estoy como ese pájaro cuando tomando agua de pura alegría. Y dormí yo en esas habitaciones de ahí. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Bien, Juan. Él es un herrador profesional de los Estados Unidos que me compraba harto maní, ¿no? Sí. Bueno, los maní. ¿Cómo eran sus maní?
Buenos. ¿Están buenos? Muy buenos. Saludos para Chile. Saludos. ¿Eres chileno? Sí. ¿Cuál es el corral de Tom Fletcher? De esta cuadra. Ok, no se han cambiado. Aquí vienen los mejores caballos de los Estados Unidos a correr el Belmont Stakes, por ejemplo. La otra vez pasó el caballo American Proud y estaba, dormía en uno de estos corrales y va encima tenía un guardia, weón. Porque el caballo tenía un guardia. Sí, porque también se recubren de que no le vayan a poner algo, qué sé yo. Claro, que lo vayan a envenenar. Un caballo que vale 50 millones de dólares. Eso es lo que cuando ganó esa la triple corona, porque él ganó la triple corona. No, este es bacán. En algún momento me compré uno de esos, los carros de golf, para moverse aquí y vender manicitos. Y tenía el número 45. Los mismos 45 minutos que grabé para tu... Para tu... Comercial. Comercial de... Del curso. ¡Buena, compadre! Mira, este es mi amigo. Güey. ¿Le encantan los cashews, sí o no? Los cashews, la almendra y los maní. Claro. Hola, amigo. ¿Quién es? ¿Cómo estamos? ¿Quién es? Tú. Te traje 3x5, los últimos que me quedan. Ah, ¿sabéis cómo te he buscado, man? Mira, caminé todo desde Nueva York, vine y dije, tengo que encontrar a mi amigo. Y un día me anduvo trayendo en este carrito. Tienes la suerte y la gran alegría. Mira, aquí me va a dar $5 por los 3 paquetitos. Que los disfruten. Gracias. Este es mi amigo de long time. ¿Cierto, my friend, que yo venía a vender maní todos los días? Y arriba México. Y arriba México y Chile. Y Chile, ¿te acuerdas también de ese 7-0 de Chile a México? Sí. Ya, muy bien. Okay. Chao, hermano. ¿Viste cómo se vende? Este es más rápido que un carro porque es de ataque. Esto es lo que hacéis tú, ¿no? Esto es lo que hacía yo. Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy, qué bonito el caballo, güey. ¿Cómo se llama el caballo? Hola, compadre. ¿Cuántos manitos eres? Hey, socio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me recuerdas? De los maní. El que vendía maní. Oh, sí. El chapo. Sí, la pólvora. Sí. Hola. ¿Qué tal? Mira este gallo. Este es de pelea. ¿Qué pasó? Co. Está preocupado. Este corre la última. Oye, bueno, ¿hasta dónde tenemos que llegar acá? Aquí nomás. ¿Viste que dice TAP? Ese significa Tom Fletcher. Este es uno de los grandes preparadores en los Estados Unidos. Este es uno de los top 10. Del Belmont es uno de los top 10. Están ahí cabeza a cabeza con Chad Brown. Es lo que recuerdo en mis momentos en que estuve aquí. Y aquí me compraban todos. Porque aquí hay muchos chilenos trabajando. Que ahora no están porque el horario aquí es de las 3 de la mañana que llegan los grooms. Y se termina como a las 11, 12. Después en la tarde se les llama que vienen a hacer, como a darle comida a los caballos, vienen a pasear a algunos, pero uno hacía el trabajo en la mañana tempranito y a las 11 quedábamos desocupados. Bueno. Y yo después ya no caminé más caballos y ocupaba las 3 horas que había, o 4 horas que había que estar aquí, las ocupaba vendiendo los cacahuates. Vamos a meternos por aquí, vamos a ver si hay alguno. ¿Hay algún chileno? ¡Buena, compadre! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hay algún chileno trabajando o no? Chileno, aquí no hay. Oye, ¿cuántos cacahuates quieres? Tengo coquito, almendras y maní confitado. El chapo, llegó la pólvora. Eso, campeón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Pase, amigo, nomás. Ah, está esperando. Aquí tienen que hacer... No le hacemos mucho. Buenos días, amigo. Buenas tardes. Saratoga. ¿Cómo es Saratoga? Maravilloso, ¿ah? ¿Esto es exactamente lo que hacías tú? Esto es lo mismo que yo hacía. Con este, así como viene él, yo te pasan el caballo y uno lo tiene que... ¿Qué hay, mi pana? Todo bien, mi hermano. Todo bien, hola, dímelo. Hola. Ellos todos eran clientes míos, entonces yo caminaba en contra de ellos. Por ejemplo, esta era la acción. Yo venía con los dos bolsos aquí,
caminaba con los bolsos y cuando venía él aquí yo le pasaba un paquete. Y en la vuelta de nuevo me pagaban o me devolvían el maní. Casi claro, porque no pueden parar. No pueden parar. ¿Por qué? Porque como es una línea de los que van detrás, si se para, se para uno, se para el otro y se paran no. todos. ¿Y cuántas vueltas tienes que dar? Alrededor de 20 minutos. Debe ser como una, sí, fácil, una 12, 13 vueltas. ¿Qué hay, compadre? Saludos para Colombia. Hola, saludos para Colombia. Saludos para Colombia. ¿Y dónde está el assistant trainer de Colombia aquí? ¿Ya lo echaron? Conejo, hace 20 minutos todos los días. ¿Por cada caballo? Voy, creo que hay mi hermano. Le apuesto que es de México. Allí era, sí, órale. Y esto... ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué hay, hermano? ¡Buena! Llegó el chapo, la pólvora. Al tiro nomás, oba, oba. Al tiro nomás, dice, porque los chilenos nos identificamos. Por... Hola, amigo. ¿Cómo están? Y Mr. Tom Plechen. Hi, man. How are you doing? How are you? Oh, okay. Ella es una galopadora. ¿Ella es una galopadora? ¿O la assistant trainer? No. La del pony boy. Ella es la del pony boy. Bueno, eso es un poco, ven ahora, te voy a mostrar. Vamos. Socio, llévanos para la puerta. Te regalo otro maní. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Ah, oye, está comiendo en el jardín mío, man. A huevo. A huevo, ¿no? ¡A huevo! Este es bacán, estos caballos son caballos de millón de dólares. No lleváis a la entrada. Sí, vámonos. Para que veáis que de aquí hay buena voluntad. Pero qué lujo. Oh. Para que veáis. Deja sacar la camarita. Acá vamos. Sí, pues vamos grabando acá. Aquí vamos. Aquí vamos en el carro de golf que mi amigo nos va a llevar a la entrada de las carreras. Al stand. La puerta del gate. Del gate 5. Oye, Conejo, entonces, exactamente eso mismo de pasear los callos era lo que tú hacías todos los días. Todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 11. Paseaba alrededor de 6 caballos en la mañana y quedaba desocupado. Entonces, ¿qué hacía? Iba para afuera y le preguntaba a los que lavan autos si me daban pega o a la señora del restaurante si había que lavar alguna cosa. Hasta que después encontré el contacto para llegar a Manhattan. Aquí viví también, en el C-19, que son como las casas donde pueden vivir los que trabajan aquí adentro. Muchos trabajan adentro, muchos trabajan afuera. Pero los que vienen al principio, todos se quedan acá adentro porque es una manera de ahorrar también la renta, que no es fácil. No es... Me imagino. ¿Cierto? Oye, que es para ahorrar la renta también. ¿Y por qué tienen que caminar los caballos 20 minutos al día? ¿Cuál porque, es la razón? No al día. El caballo tiene un entrenamiento. Sale a las 5 lo toma el galopador y sale a la cancha. ¿Ya? Y lo galopa ya según lo que el trainer les diga, 1200, 2000 metros. De repente, si el caballo corre largo, corre corto. Lo hacen, les dan la instrucción al galopador, el galopador hace el trabajo en la pista y después se lo pasa a uno que es el hawker, el que le da el descanso. Y uno cuando le da el descanso, ya el caballo se ha relajado, se lo pasa al groom. Por ejemplo, mi amigo que va manejando es groom. Y él le tiene que limpiarla, bañar, arreglarle sus patitas, las vendas. Y ellos lo cachan todo porque son secos como trabajadores. Aquí están los mejores galopadores, los mejores groom y los mejores hawker. Porque todos profesionales. Porque ¿cuánto están pagando como galopador? No, si ganan menos. ¿Como unos $1,200? $1,200. ¿Un groom? ¿Unos 700, 800? Eso a la semana. A la semana. Aquí se paga semanal. El groom ya gana 1,200. ¿1,200 el groom? Bueno, no, buena plata. Un galopador entonces gana más. Mira, esto viene recién de correr una carrera. Porque el Belmont está aquí, la pista está aquí. Y vienen los que corrieron recién. ¿Cómo salió ese socio? Llegó segunda. Segunda. ¿Para la otra? Sí. ¿De aquí quiénes son los dueños de los caballos? Los dueños de los caballos son millonarios. Magnates, pues, weón. ¿Sí? Claro, si un caballo $200,000, $300,000, $1,000,000, $2,000,000. Aquí está la creme de la creme. How are you, amiga? ¿Cómo estás? ¿Te gusta trabajar aquí en el Belmont? Sí, bueno, hay muchas mujeres que trabajan aquí también.
Para pensar que estamos haciendo un video corporativo del Belmont. Ajá, capaz, pero pasamos piola. Si mira todos los security y entramos de una mostrando una, mostrando solamente mi ID de Hawker. ¿Y sabes qué es lo que hago en la tarde, primo? ¿Qué hay? Yo lo reto en el carrito. Ya. Yo me encargo para hacer el reto a la gente. Sí, para allá y para acá. Ahí me dan 5 pesos, 3 dólares. Mira cómo él, este es su carro porque él es un poquito más grueso, entonces necesita moverse en un carro de golf. Y también dice que hace Uber. ¿Ah, sí? Sí, pues, acá, dentro del Belmont. Dentro del Belmont, para el que quiere ir para allá, que quiere ir para acá. Uh-huh. Qué bacán. Viste, a nosotros nos trajo, pero a nosotros nos trajo gratis. Come on, boy. Mira, ya está el hermano Cantifla. Ahí llevé la asistente de Tarnesia para adentro. ¿A dónde va la asistente? La que trae ahorita. ¿Ah? La que viene en la cuadra. ¿Ya? Es de la asistente de Tarnesia. Oh. Oh. ¿La que vimos antes? Sí. How you doing, my friend? La que llevé, no sé. Dime si no es maravilloso esto. Yo lo llevé para adentro. Aquí, sí, baja la cámara ahora que está en la cámara. Baja la cámara. Ajá. Eso ahí. Gracias, jefe. Gracias. Ya volvemos con los dólares para gastar. Ya pasamos, bueno, esa, bueno, entramos al Belmont Park, pero a donde está lo que va. Al corazón. Al corazón. ¿Viste cómo vendí los 6 paquetes, Manu? Imagínate cuánto ando con 200. Todos me compré. Oye, pero habíamos dicho 50 y 50. Bueno, te doy 3. Pues. Eso. Ok, ya. Primo. Ok, primo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias. Okay, gracias. Adiós. A ver, bueno, te quiero comentar que tuvimos mucha suerte de entrar. Hola, compadre. Te quiero comentar que tuvimos mucha suerte de entrar. Mira, entramos caminando hacia allá como 1 kilómetro para llegar al corral de Tom Pletcher, donde conozco varios. Y más encima de vuelta nos traen en el carrito de golf, güey. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eres un afortunado, tienes que jugar un número. Hello, sir. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ella es una del Naira Staff, trabaja aquí en la hípica, en el control de los vehículos. Aquí llegan y se estacionan los que quieran venir a la hípica. Allá es el público en general. Aquí vamos a entrar como a socio o como a los palcos. Este es elegante. Aquí se corre el Belmont Stakes. Mira, de hecho, el Jonathan y los otros dos chilenos ya creo que se ganaron ese. Para no meter las plata. ¿Qué auto ese? ¿Por qué sabéis más de auto? Un Corvette parece. Ah, un lo Corvette. Que alcancé a mirar. Ya. Ya, muchachos, aquí hay, yo te pago 13, 5 dólares. Oye, nos metimos allá con el, me metí allá con el bache, güey, y entramos con el François. Y hola, vendí los 6 paquetes de maní. ¿Te quedas todo? Hi, where we have to pay? Vale, we want to see the cash. Cash is right there. Okay. Card here? Card is here. Okay. Yes. How much? $5. Right. Okay. Oh. There you go. You're good. Perfect. A ver, conejo. ¿Estás buscando dónde está la foto tuya? No, aquí estoy, te voy a mostrar. Por ejemplo, este Cigar, un caballo que ganó la Breeders' Cup en el año 1995, Grupo 1, ¿ya? De Jerry Bailey. Aquí está Spectacular Beat. Este lo ganó en el 1980, de William Schumacher. Este es Sea Biscuit. ¿Hay una película de este? ¿No te acordáis? No, Red no sé mucho de hípica. No, Kelso, John Henry. Mira, este es el que yo a mi hija le llamo secretaria por ese, en honor a ese, porque esa yegua venía de atrás y siempre, y ganó
hasta por 30 cuerpos, mira. Esta es la famosa yegua. Y te cuento algo, un día vino a firmar el autógrafo el jinete y la cola para un Belmont Stakes, y la cola era más larga que la chicha, y me puse, lo saludé. Y lo primero que me fijé es que su anillo era como de diamante o brillante, pero una herradura. El jinete de esa yegua, secretaria, y está en la película, la recomiendo. Es súper linda porque el empoderamiento de la hija del dueño y de cómo la rifaron. Por eso yo uso los Morgan Dollar, porque en esta película tiran un Morgan Dollar para arriba y ella elige el Face y se queda con el secretaria. Porque el primer... Aquí también vine una vez a ofrecerme para ver la posibilidad de instalar un carro de maní y conversé con la gente porque como tengo amigos me hicieron los contactos. Ahora vamos a ver aquí por dónde pasan los caballos. Vienen los jinetes aquí. Vamos a tratar de hablar con los jinetes. Puta, no le dejé ni un paquete de manita y la tortilla, aunque le gustan las almendras. Pero vamos a tratar de pararnos por acá, mira, ven. Vamos a cruzar aquí antes que cierren, porque ahora van a salir los jinetes. ¿Todos los jueves, esto? De jueves, viernes, sábado y domingo. Mira, ahí están los jockeys. Ese se llama... ¿Sabéis quién es ese jockey? Ese es José Ortiz. El jockey y ese es José Ortiz, ¿no? Da jockey. All jockey, da. I don't know, mira. Look at it. Ahí están filmando a José Ortiz. Pongámonos aquí, o capaz que tengan esta. Watch your hands. Cuidado con las manos. ¿Qué pasó? ¿Van a pasar los caballos? Ay, sí, aquí vienen los caballos. Ella trabaja, por ejemplo, ella trabaja en un establo, ¿no? Y ahí le lleva el agüita por si gana el caballo, ¿cierto? ¿Va a ganar? Claro. ¿Qué número es? 5. Ellos son el galopa, son los pony boys. Mira, aquí viene Javier Castellano, el que ganó el derby de Kentucky. ¡Hola, Javier! ¿Todo bien? Congratulations, my friend, por el derby de Kentucky. Pero conozco a Irán. Orejo Martínez. Buena, compadre. ¿Te habría gustado ser jinete? Sí, pues bueno. Hola, compadre. Buena, ese chileno es la católica, el cruzado. El chileno. ¿Canal chileno? Mira, mi amigo Irad Ortiz, mira, enfócalo. Este es mi amigo Irad. Grande, maestro. ¿Cuándo va a ir a correr a Chile? ¿Cuándo vaya a Chile? Te llevo, te voy a traer la almendra. Ese es mi amigo Irad, pues bueno. Mira, aquí te vienen otros François Pousset. Mira las modelos, mira aquí. Mira, para que veáis. How are you, sir? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ganamos hoy día? Pero mira la calidad de verdad. Hi, miss. How are you? Mira cómo es la épica. Y este es mi amigo, este hermano, mira. Mira, José. ¡Conejo! ¿Este que es ahí quién es? ¿Está ahí quién es o no? José Ortiz. Hola, hola. Todo bien, el ganador de miles de carreras aquí. La almendrita. La almendrita, te dije. Ya te la traigo. Qué lindo, gusto de verte. Gana muy bien. Gané una con Dave Dunk ahora. ¿Y te queda otra bueno? Me quedan tres más. ¿Los tres para adelante? ¿O uno te gusta más que otro? Tiene chance, Este es para. ¿Cómo hacer la foto? Una foto. Eso. Gusto en verte, igualmente, hermano. Okay. Hacha, de quien soy amigo. ¿Viste Irad de Ortiz de Ríe el Caballo? Bueno, eso no cualquiera. Esos son años de haber sido un gran representante de Chile. Porque para que te saluden los jinetes de Ríe el Caballo, te apunte. Más encima ahora el hermano José Ortiz. No, bacán, esto me llena el corazón. Tengo que estar en los Estados Unidos, man. De aquí soy. You know what, my friend? Todas estas son muestras de que tengo que estar aquí, man. Porque aquí está el Lucky, po. Cerca de él. Oh, qué emocionante, tuvimos suerte, compadre, te felicito, güey. Somos una buena dupla. Ahora vamos a mirar la carrera, po. ¿Quién gana? Yo me la voy a jugar por Ortiz, Irad Ortiz, ese le voy a jugar. Y acá, ¿cómo funciona el tema de la apuesta y todo aquí eso? Tenía uno le echa una platita a las maquinitas y juega, pero... Mejor jugamos allá. ¿Qué haces? ¿Ya no te acuerdas? No, yo no hablo con chileno. ¿Qué te pasó? Este es mi mejor amigo de los México.
¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien? Todo bien. Un amigo presenta a Chile. ¿Cómo me decías que era el hijo de quién? De Bambán. ¿No, del Francisco? No, de Bambán. Ah, de Bambán, ya. Estos me compraban todos los manicitos. ¿Las almendras también le gustan a este? Ellos, después de que salen del trabajo, después que terminan a las 11, a las 12, las carreras comienzan 2 de la tarde y uno viene y se entretiene aquí. Si no encuentra otro trabajo, te entretiene aquí. Hay que venir aquí y tratar de ver si necesitan a alguien que limpie. Uno aquí puede buscar trabajo en todos lados, man. Así que el que no triunfa en Estados Unidos es porque no quiere trabajar. Y aquí se juega así, mira. Aquí se juega así. Vamos a sacar un voucher. Aquí vamos a encontrar más de algún chileno buen sentado. Hay que sacar un voucher. Se le ponen $20. Déjenme ver. Aquí. Te traga el billete. Return balance. Sacáis el... Metiste un billete y te dan un papel. Y yo con este papel me voy aquí y aprieto Belmont Park. Están todos estos hipódromos. Belmont, Albury, Charlestown, Evangeline, Hawthorne. Y los que están en rojo es que quedan, Rice 3 queda un puro minuto. Vamos a jugar en el Belmont. Entonces voy a que me muestre el programa. El uno es José Ortiz. Ah, esta es la carrera. ¿Qué carrera van a correr la carrera? Next Race. La segunda carrera. José Ortiz, el 3. Voy a hacer Irato Ortiz, José Ortiz. ¿En qué carrera? What race are going to run today? Oh, la número 3. ¿Ya corrieron? Ok, la 3. Voy a jugar a ganador. Win. Voy a jugarle $2. ¿A qué número? Voy a ver los números. Javier Castellano lleva el 1. Joel Rosario lleva el 2, Manuel Franco lleva el 3, Flat Pratt lleva el 4, y me gusta Irato Ortiz. Voy a jugar Irato Ortiz. Back to Benin. Vuelve a jugar. Voy a jugar el número 3, $2. Ahí dice, make a bet, $2. Y aprieto, me sale el voucher por $2 y pido mi otro voucher que me quedan $18. Yo le jugué $2 al número 3. ¿Qué pasa si ganas? Cobro lo que dice ahí, pues dice que el número 3 ahora es favorito. 6 a 5, que es el favorito. Dicen que va a ganar. ¿Dónde está viendo eso? Ahí, ah, ya, ahí lo hay. Sí, sí, sí. Y es más, me la voy a jugar ahora con él. A ver, vamos a hacerle un zoom. Ahí, bueno. Ahí, justo debajo del número 3. Ahora vamos a mostrarte la carrera en la cancha. Eso. Vamos por aquí. ¿Ah? Enséñale a jugar. Ahí lo que hago un rato. Aquí pasaba yo también, Poma. Cuando no tenía trabajo me venía para acá y aquí se juntan todos los chilenos en las mesas así como ellos. Ahora no hay nadie, pero yo subía mucha gente. Y es bacán porque te entretenís, mira. Y aquí ya estás en la cancha. Ahora esperar que pase el número 3. Adelante. ¿Cuánto rato comienza la carrera? En 2 minutos. Ah. Y si ganan, nos podemos ir hasta sacar una foto, weón. Pero tendríamos que pasar para el otro lado. Si gana el 3, me la sacaba cagado la risa con Irato Ortiz. Qué bacán, cómo me saludó, weón. No sabéis quién es Irato Ortiz, weón. En la hípica. No sabéis quién es, weón. Y es bacán. Y llegó la historia de ellos, de esos dos hermanos, es de mucho esfuerzo. Aparte son... vinieron de una escuela de jinetes de Puerto Rico, llegaron aquí al Belmont como galopadores y con mucho esfuerzo son los top 10 de los Estados Unidos. Ha ganado, mire, ve el Instagram de Irato Ortiz y que me haya saludado, qué bacán, weón. Estoy feliz de que me haya saludado, bacán. ¿Me vaya a matar conejo? No, no sé, pues. ¿Te cuento algo? No resultó la foto. ¿Cuál foto? La que te saqué con él. No importa, no sacamos otra, pues. Si siempre va a estar la oportunidad. No, si salió. Pero ese es José. Mira, me queda un maní, weón. A alguien le di 2 nomás por 5. Si traía 6. A alguien te cagaste. A alguien nos cagamos, weón. Pero nosotros... No digas cagamos. No, porque andáis conmigo. No. Me podría haber dicho. Yo no caché, no me di cuenta. No, si te diste. No, quería ir comerte el paquete de maní.
Te tengo calladito, François. Sí, sí. Ahora vamos a ver la carrera, ya están entrando al partido, ¿no? A mí me lo estáis vendiendo en $10. Sí, pero eran 6 por $10, mamá. 3 por 5. 1 por 10. Ah, es que ese era especial, lo cociné yo, pues, mamá. No sabía que se tenía otro precio. Exacto, es que... I'm the peanut man, you know? I'm the really peanut man. So, please. Es nada huevo lo que estamos hablando. Imagínate que si ahora que soy capaz de correr hasta un caballo. Pues, claro que estoy pasado en el peso físico. Esto cuando el Belmont Stage se llena, todo esto y es famoso. ¡Hey, my friend! Who I am? Okay, the best guy. The best guy, you know? The world. Yes? Yes. Yeah. Best on the cable. Yes. Okay, you know this guy, right? Yeah, for sure. How you know this guy? From Chile. Chile? Yeah, he's famous in Chile. He picked good horse, man. He was almost... I have good heart? Yeah, good heart. He picked good heart. Yeah. He gave me a winner, friend. He could be the president of Chile. Yeah? No. Yeah. Not too much, but I can be mayor. And, yeah. Now we want to see which one you like. Ya partieron. Ah, van allá. Allá van. Pero lo pueden mirar en la tele también. ¿Cuántas vueltas son? Una nomás. ¿Una sola? Sí, pues son. Yo dije que ganaba el 3. ¿Cómo vamos? Segundo, por fuera, el gorra roja. Si el jinete me saludó, pues bueno. Yeah. Estos son todos chilenos. Mira, ahí viene el Bam Bam. Debe venir seguramente el ¿cómo se llama? El Chapulín. El Raúl Muñoz. Es otro jinete que viene mucho a galopar aquí, es Cristian Muñoz. Pero estos son la mayoría chilenos, estos que vienen acá los Best Boys. Ahora muestra la carrera, pues ahí en el... Esta era una carrera larga. ¿Cuánto duran las carreras acá? Venimos adelante. No, viene todavía el 2 adelante. O sea, acá tú apostaste $2. $2. Y si ganas... Vamos a cobrar 6. Está pagando 3 veces. Ahora viene el 3 por fuera. El gorra roja, te dije que era fijo, weón. Mira, pasó al galope, viene Irán. Buena pechuga de pato. Buena, concha de tu madre. Mira aquí, para que hay que chileno el sapo culiado ese. Otro chileno más. Este se está quiere pasar piola, hermano. Mira, este otro, este es el pato, güey, también chileno. Bueno, padre, conejo, ¿qué pasó? Aquí estamos, mira, estos son los ganó el 3, pues, güey, te dije, ¿viste? Este es el pato, este es un profesional aquí en los Estados Unidos, un pony boy y aparte galopa caballos para preparadores famosos, ¿cierto, pato? Palinda Ray, cacha, ahí hay varios chilenos, ¿no? Sí. ¿Qué dato me vaya a dar buena idea? En la 7 el 7. En la 7 el 7. En la 8 Linda Ray y en la 9 Linda Ray. Ya, en la 7 el 7, en la 8 Linda Ray y en la 9. Esto no se equivocan si lo galopan ellos. Un saludo para Chile. Un saludo para Chile, un saludo para el. ¿Cómo se llama? El Miguel Cruz. Miguel Cruzado. Hablé con él antes de venirme. Ya. Quiere puro venirse. ¿Y pero si, qué pasó? Y ahora no, ahora a la vuelta se viene conmigo. Ya. Ah, y ahí te vamos a buscar. Ya, hermano, un abrazo. ¿Qué te dije que ganaba el 3? Y da otro tipo, güey. Le he puesto $100. Pero ¿para qué tanto si hay que jugar de a poquito, güey? Siempre que venimos te vengo a mostrar. Si hubiésemos estado allá, no hubiésemos sacado la foto. Aquí va a pasar el Irán. ¿Estás feliz? No, feliz porque todo lo que, de la forma, viste cómo es el señor cuando te quiere mostrar, man, y darte la posición. No tenemos el bache al día, entramos al Belmont, comimos rico, nos metimos al Belmont Inside, donde están los establos, pudimos conversar con algunos, vendí los 6 paquetes de maní que traía para que veas que es una, la venta de ataque es terrible. Yo aquí gané mucha plata. Vendiendo maní. ¿A dónde te poní? ¿Cómo era la venta maníaca? No, yo caminando con las 2 bolsas. ¿Bolsa? Dos bolsas lindas de tiendas famosas. Coco Chanel, Abercrombie, American Eagle, lindas, que son bacanas, que son de papel. Y echaba 100 paquetes en cada una. 100, seguro 100 maní, 40 cachus, 40 almendras y 20 coquitos. Igual la pesado eso, pues. Sí, pesaba, pues, weón, pero se me iba desocupando mientras que iba vendiendo ya la bolsa. ¿Y tú ibas pasando qué? ¿Fila por fila? Puta que soy.
No, pues te dije que me metía a los establos. Pero acá, no, está bien, pero acá también vendía. Pues acá. No, cuando me sobraban me venía para acá y aquí me los compraban todos. Al final todos me peloteaban. Ah, ya, pero la venta principal era en los establos. En los establos, en la mañana, pues. En vez de caminar caballo, ¡buena, Irat! Ese es Irat, pues, ¿veis? Ese es el que ganó, pues, hermano. ¿Viste? Jugamos el 3, pues, y ganó el 3, pues. Eso es, esta es la hípica, pues, compadre. Ahora vamos a buscar chilenos. Y todo esto quedó grabado, o sea, para que vean que tuviste muy buena suerte. Tuvimos suerte y también estamos contando la verdad. Uno me hizo un alcance, conejo. Mira, cruzado, ¿qué llegaste? ¿Vas a ganar alguna hoy día o no? El de la otra. ¿Con quién está ahí? Tom Pletcher, ese trabaja con Tom Pletcher. ¿Viste? Allá viene mi amigo Irá. Ese es Irá Tortizo. ¿Dónde está? Ahí va, ¿ves? Ese famoso. Y esto es lo que te. Y aquí me llevaba yo. Y juntando los billetitos de lo que había vendido. Y después me iba. Ah, y después. Están guardando los carros, quizás dónde. Y después de. Y después de vender maní en las mañanas aquí, yo ya cuando terminaba me iba a la bodega de nuevo y me ponía a cocinar para mañana. Y a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya salía hacia los establos y me ponía a vender. Y a las 11 y media tenía todos los maní vendidos. A 3x5, 2x5 dólares, $3 each. Todos me compran, todos me conocen aquí. Soy I'm the peanut man. You know who I am? Bueno, aquí voy a cobrar mi boleto. Con $2 dobló la plata. Si lo hubiese jugado 20, cobraba 40, le jugué 2, cobré 4. Entonces ahora yo con este boleto, como ya no vamos a venir, y no me lo voy a hallar para Chile ni para donde vaya, lo vamos a cobrar, pero lo vamos a canjear. Los baños son elegantes, mira cómo brilla el piso, nadie anda gritando nada. Y me vengo a cobrar mi boletito, aquí, para que me paguen. Ahí se ve. Bueno. Big money, big money. 1, 2, 3, and 4. Y jugué 2. Me gané $2 10 cents. Ok. Me están llamando también de Chile. No, no es tuyo. ¿Es tuyo? No, no, es de allá. Ah, ok. Vámonos nomás, muchachos, para la ciudad, ¿no? Ah, anular el boleto. Anúlalo porque no lo. Ese también. ¿No va a jugar usted, sí? No, ya no. Not official yet. No, he won ¿Quieso? Canso. $5, toma, ahí está. There you go. On this. ¿Quieso? Yes. Yeah, please. ¿Y cuál es el número? El 3 habían jugado en la sexta. There you go. ¿Quién ha ido triple? How much? $2. Wow, in the 7 race, number 7. In the 8 race. No, no, that's a pick 3, that's not a triple. Oh. You want to pick 3 different races? Yes. In the 7 race, number 7. In the 8 race, Linda Rice. ¿Cuál será Linda Rice? Which one is Linda Rice? What number? Number 8. Okay, 8. In the 9 race, Linda Rice to you. 7. Okay. $2. Aquí me jugué una triple adelantada para las tres últimas carreras, porque como nos dieron un dato en la séptima, nos dijeron que en la octava la Linda Ray y en la novena Linda Ray. Si se da, se da. $2. Vamos. En mi teléfono. Si es para mí, no te preocupes. Hola, muchachos. De nuevo el conejo para contar y terminar esta vuelta hacia el Belmont Park. Solamente decir que yo en el año 1991
llegué aquí al Belmont a caminar caballos como un walker y me fui a los 3-4 meses de acá hacia la ciudad y, no volví, y siempre venía, pero después volví en los tiempos que estuve, como les digo, dolido cuando en Chile se perdió todo en algún momento. Volví a venir aquí después de 15 años y volví a caminar caballo, solamente que ahora tenía una ventaja, que hablaba inglés, conocía la ciudad, había estado ya aquí, entonces se me hacía mucho más fácil porque el camino lo conocía. Solo tenía que hacer el cambio, yo sabía lo que era lo que me estaba pasando, que se hizo y al mes me puse a vender maní caminando. Se me ocurrió porque un mexicano me habló, me dijo, tú eres el pinche conejo, el que sale en YouTube. Yo le digo, sí, y me aproveché al tiro, le digo, y me dice, ¿y los cacahuates? Y le digo, ¿cuántos quieres? Me pasó $20, me fui a la ciudad, ¿cómo nos vamos a ir ahora? Y empecé a cocinar allá y me venía con las dos bolsas de maní completitas para aquí, para dormir, porque dormía aquí adentro 7 meses, y salía en las mañanas a vender a los establos, como te mostré, y después me iba a la ciudad a cocinar para el día que venía. Y así me llevé por 7 meses hasta que junté plata, recuperé la esquina. Después fui a Chile en el 2018 y estuve allá, abrí los puntos y vino lo del estallido, la pandemia, y tuvimos que quedarnos en Chile, volvimos a crecer y así nos hemos llevado en esta vida, pero siempre con la fe en el Señor y con la frente en alto. Puedo mirar a los ojos a cualquiera porque lo que me dijo ese muchacho que te estaba diciendo, cuando uno dice la verdad, es fácil hablar, porque es verdad lo que uno está comentando. Y esto lo quería mostrar, esto quería mostrárselo, de que aquí trabajé, de que trabajamos en el Trump Tower, de que salimos en los carros, mucha historia. El conejo tiene mucha historia. Así que François, ponte las pilas para que hablemos con Amazon o Netflix. Después del Belmont Park nos fuimos directamente a Manhattan, por última vez a ponernos al frente de un carro de maní. Y en este primer video, una simulación de cómo es una venta del conejo. How are you, my friend? Hello. Hi. How are you? Good. Thank you. Which one you want to try? You want to try some peanut or almond or cashews? How much the peanut? The peanut is $2 and 3 for $5. Cashews and almond is $3 and 2 for $5. Are they good? The best one. You want to try some? Okay. That's cashews. Very good. That's the almond. And the famous nut, peanut, roasted nut. Okay, so give me $5. $5. Okay, I can give you one peanut for $2 and one cashews for $3. $5. Thank you so much. Thank you. Okay, you don't want to have any one tip? Bueno, cuéntame cómo partiste vendiendo maní. Así como me ves. Primero partí empujando los carros a mi amigo el Jorge González, al George, al Eister, lavando los carros, porque no había muchos carros para que uno pudiera trabajar. Había que esperar que alguien se fuera a su país y poder volver a tomar un carro. Y partí en esquinas como esta. Esta es la 58ª de mi amigo Jorge Olivares, que es el padrino de mi hijo, el Lucky. Y conquisté muchas esquinas en Nueva York y todavía puedo seguir conquistando porque siempre va a estar la oportunidad en los Estados Unidos, siempre. No tan solo con el maní, por eso digo que siempre una delicia chilena puede ser muy bien llevada a un carro y poder ver la forma de cómo desarrollar un negocio, partir con un emprendimiento. Y así, pues, la historia mía ya es conocida, François. Así que te recomiendo que sigas de largo. Bueno, gracias, conejo. I got cashews and almond and peanut. Want to try some cashews? No, it's okay. Thank you. I try sell, you know? So we have to put some vanilla. Yes, my friend, you want some? Cuando tengáis vainilla. Conejo, cuénteme los secretos de la venta. Bueno, lo primero es tener una buena ubicación en una esquina, lo más cerca posible de donde converja la gente de allá, de acá, y no dejar de hablar a todo el mundo. Hi, a todo el mundo hay que mostrarle que tú estás parado aquí, que sepan que tú estás y que prueben el producto, dar a probar. Es súper importante dar a probar o una almendra o un cashew o un maní. Muchas horas, desde la mañana hasta la noche, no hay para qué irse a la casa cuando uno viene a este país. Aquí hay que trabajar.
y eso es, significa ponerle muchas horas. Los tips de venta, uno tiene, todos tenemos un talento y hay que desarrollarlo. Hola, compadre. Hay que saludar a todo el mundo. You want to try some, my friend? Come on and try. Free sample. This is the best in town. This is the peanut. Yeah. The lady, you can try, man. Yeah, you can try too. One is $2 and three for five. That's peanut. I have cashews too. That's one cashews and one almond for you. Así uno puede captar los clientes. Which one you like? Peanut? And one. I can give you three for five. One and one. Okay, that's good. You see? One peanut, one cashews, and one almond. That's $3. $5. You see? $5. My friend, you have changed to five. Here I have. I have. Thank you. There is your five. Thank you so much. That's for you and this is for me. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Así es como se vende, François. Así es como tú captas a los clientes y todo el día de a 5, más 5, más 5, más 5, muchas horas te pueden dar $300-$400 al día. Un día desde el jueves, viernes, sábado y domingo son muy buenos. Eso es un tipo de venta. Hay unos que son muy lentos, que están detrás. Yo no uso vidrios. Muchos usan vidrio, pero yo no uso porque tengo más visual con la gente, puedo contactar. My friend, you want to try some peanut, almond and cashews? This is the best in town. Otra cosa, no hay que dejar pasar algo. Tranquilo, me está cobrando. Ok. Este está curado, este va para el baño. Apurado. Oye, ¿y si yo vendo? ¿Puedo o no? Ya prueba, pues. A ver. Jonathan, ¿me grabas? ¿Con la cámara? Sí. Está grabando, ¿verdad? Estamos grabando. Vamos a ver si cómo me va, pues. Vaya a hacerlo bien porque he tenido un buen profesor, pues. Présteme la mochila. Dame la mochila, acá la. Vamos a ver cómo me va con el profe. Vamos. Aquí, ahí está la vainilla. Ya, no voy a poner a cocinar. No, bueno, no a cocinar. Pero sí vaya a tirar vainilla. ¿Pero cuáles son los precios? Los precios son $2 en 3 for 5, $3 en 2 for 5. Siempre hay que tratar de vender la oferta. Todos los negocios tienen que tener una oferta. Este, $2, $3. $3, $3. $2, $3. Sí. 3 por 5, la oferta sería 3 por 5, 2 por 5 y 2 por 5. Ah, 3 por 5 más 2 por 5. Exacto, voy a dar uno y uno por $5. Estamos. Vamos, suerte, Wilson. ¿Dónde está la vainilla? La vainilla. Aquí está la vainilla. No, acá, ahora estoy acá durante el tiempo. Este, el herramienta, este mi arma. Exacto. Yo la ponte más de lado para que la gente pueda sumarse. ¿Y cuál es el grito acá? Annie Rose, que mira, the best in town. Rose, que mira, the best in town. Check it out, check it out. Rose, que mira, the best in town. Excuse me, sir. Do you want to try? Almonds, peanuts, the best in town. Would you like to try, sir? Would you like to try peanuts? Excuse me, do you want to try almonds, peanuts? Hello, sir. Fácil parece, ¿eh? Pero hay que soltarse, ¿eh? Hay que soltarse. Hay que soltarse. Un momento nomás que ya después tú vas a confiarse y te vas relajando y te hablas ya todo el mundo. La idea es hablarle a todo el mundo, que todo sepa que está allá. Ahí viene la suerte. My friend. Hello. Peanuts, salmon.
Ahí sí. Tienes que vender un paquete. Sí, ¿cómo lo vas a vender? Dale a probar a esa, ese te va a pedir que sí. ¿Cómo no le iba a decir que sí si era un cofre? ¿Ya? Roaster, roaster, grita, grita. Roaster peanuts. The best sit down. Maní, maní, maní. ¿Quieren maní? De verdad, gratis. Son chilenos. Mira, aquí están. Son ya, chilenos. Pasa, ya, está buscando alguien que nos compre. Uno nos van a comprar. Está tratando de vender. ¿Cómo están, amigo? Eso, eso. Mira los chilenos, bajando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Alguien quiere probar? Aunque sea, François tiene que venderle algún chileno por último. Está probando como parisino. ¿Lo conocen a François? Es un famoso youtuber. François Pusset. Estamos haciendo una serie. Bueno, ¿no? Hola, chileno, mira. Una foto de todos los chilenos, po. Eso, eso. Yo también soy chilena. ¡Otra! ¡Otra chilena más! Saquemos una foto de todos, po. ¿Cómo la podemos sacar? Púntense y después te la copias de acá, ¿no? ¿Qué más? Acá, 2, 4, 6, 8, 10. ¡Oh, ese chileno! Ahí está, póngase ahí. Ven, Jorge. Ahí. Mira, bajamos más para que salgamos todos. Eso, eso. Un gusto, muchachos. Sí, me cago, nada más, aquí ya está. ¿Estamos obligados a buscar ahora? Sí, ah, ok. Este chileno, este Jorge, el que está aquí en la esquina. Está vendiendo, François. ¿Qué es? Eso, primera venta, mira. Ya pasan los dólares para acá. Ya, pasando y pasando. Ya. Ahí está. Ya, hicimos el show. Hicimos el show. Oye, fue válido. Válido, independiente que hayan sido chilenos, fue válida la venta, ¿no? Exacto, le habéis dicho un paquete de $200. ¿Esto lo estuvo preparado? Nada preparado, todo esto es porque... ¿Aprobado? Aprobado. Eres, ¡eso! Eres un vendedor de maní. Eres un peanut man. I'm a peanut man. Yes, you too. No, you are the peanut man. Yeah, I know, but you can be too. You are the teacher. Yes. The too many, and this one is going to be the... Maybe the peanut guy too. Exacto. Estos dos muchachos chilenos. Muéstralos, bueno, por favor. El Diego y el papá. Que vienen con todos los sueños y van a lograrlo, porque ya llevan un tiempo aquí y se ve que son trabajadores y buenas personas. Les deseo lo mejor. Un abrazo para todos los chilenos desde Nueva York. Nuestra despedida. Y este es el gente de Peanut Man. Yes. Pónganle un me gusta a estos videos si es que les gustó. Y síganos y suscríbanse en el canal de YouTube de François Pusset. Y también sigan al Conejo en Not by Conejo. No by Conejo. Nat by Conejo, porque ya tampoco pertenezco a los by Conejo. Ahora viene el Conejo con una nueva marca. Eso. Ya lo verán, chilenos. See you later. See you later, see you soon. Buena. Ya terminamos. Ya lo dejo. We were on the pain, right? Shot the problem.
Noche en Nueva York, que aproveché de juntarme con un amigo de toda la vida que vive en Nueva York hace un par de años, así que me fui a su departamento, que tenía esta vista que era realmente espectacular. Para el día siguiente, era nuestro último día, básicamente íbamos a ir a entrevistar a un chileno que tiene un restaurante, que también aparece en el capítulo 3 de The Peanut Man, y posteriormente yo me dirigiría directamente al aeropuerto. Where are you going? Chile. Oh, cool. Yeah. It's cold over there now, right? It's cold, yeah. Starting, it's not like here. Yeah, because this is the other side of the world. Para irme al aeropuerto me tomé un Uber desde el restaurante chileno. El chofer se llamaba Aún, era de Pakistán, y debo decir que fue una experiencia un poquito rara porque tiraba muchas bromas, como que debería tirar bombas para eliminar todos los árboles que le producían alergia o para eliminar todo el tráfico que había en la calle. Me pareció bien raro y de hecho dejé mi reclamo en Uber por esta experiencia. Bueno, se acabó el viaje. Estuvimos una semana con el conejo en Nueva York, recorriendo todas las calles, mostrándome todos los lugares a los cuales él iba. Estuvimos en el Belmont Park, estuvimos en el Trump Tower, vendiendo maní. Yo incluso puedo vender maní, aunque sea un chileno, pero igual vale. Lo pasamos súper bien. Fue una muy buena experiencia viajar con conejo, conocerlo mucho más personalmente. Si bien había estado un par de veces con él y si bien la primera entrevista fue súper larga, es distinto estar con él en una entrevista, realmente estar con él como yendo a comer, a almorzar, subiéndonos al metro, caminando por las calles, de repente conversaciones en la mitad de una calle o después de varias horas estando juntos. Entonces ahí es cuando realmente uno aprende a conocer a la otra persona. Y la impresión que me dio el conejo es de las mejores. Un tipo súper trabajador, súper sencillo, súper generoso, súper entretenido, súper chistoso, súper vivo. Bueno, la memoria del conejo es impresionante. Yo creo que todos también se dieron cuenta de eso. Y en ese sentido, creo que fue un muy buen viaje. Fue un gran acierto haber hecho esto. Para mí fue una gran apuesta, para el conejo también, obviamente. Para los dos esto fue una apuesta. Lo financiamos nosotros, sin ningún auspiciador. No es que nadie nos haya querido auspiciar, simplemente nosotros quisimos hacerlo de esta manera, improvisado, por nuestros propios medios. Creemos que de esto puede salir algo mucho más grande. Y estoy muy contento con el resultado. O sea, no solamente las experiencias que vivimos, los buenos momentos que pasamos. Creo que lo que logramos plasmar en los videos es lo que queríamos lograr. Creo que no se nos quedó nada en el tintero. Creo que está todo. La verdad es que traté de grabar absolutamente todo. No perdí ninguna oportunidad de no grabar algo. Y bueno, en el caso de que quedara pendiente algo, podemos hacer una versión actualizada, quizá en Santiago más adelante, vaya a saber uno. Así que como último favor, si es que le gustó estas miniseries El Conejo, que le hicimos con mucho esfuerzo, mucho cariño, póngale me gusta a todos estos videos que hicimos.
suscríbanse a mi canal, eso es muy importante para mí, por favor, si pueden hacerlo al tiro, acá abajo hay un botón que dice suscribir, va a ayudar muchísimo. Comenten en estos videos qué fue lo que más les gustó. Todos esos comentarios, me gustas, qué sé yo, va a ayudar a que el video llegue a más personas. Eso es lo que queremos al final, que la historia del conejo toque muchas más personas, motive a muchas más personas a emprender o simplemente a surgir en la vida, a salir adelante. Hay personas que me han escrito, por ejemplo, me han dicho que los videos del conejo le han ayudado como a superar momentos malos en sus vidas, momentos como en los cuales están deprimidos, le ha dado la energía como para seguir luchando. Ese es como el gran objetivo. Entonces, por eso es muy importante que estos videos le lleguen a más personas. Quizás no es para todos, pero sí me atrevería a decir que es para una gran mayoría. Esta experiencia del conejo también puede traspasar fronteras, y por eso un me gusta tuyo y un suscribirte, un comentario tuyo en estos videos, y que compartas también este video con más personas, es una tremenda ayuda. Así que eso es todo, y con eso damos cierre a estos capítulos de The Pinot Man. Pero...